Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes en este templo. Darle gracias al Padre Andreu por su generosidad, su amistad y también por su invitación. Como ya les ha dicho, vamos a compartir esta reflexión sobre los novísimos. Muerte, juicio, infierno, purgatorio, cielo. Todos nosotros hemos sido formados en nuestra fe e informados sobre esta realidad espiritual de nuestra vida. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Señor tenga bien llevarnos. Y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Romanos. Capítulo 5, desde el versículo 1, dice: la justificación, prenda de la salvación. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados de la ira. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Para nosotros la palabra muerte es una palabra de sentencia, porque todos caminamos con una sentencia a muerte. No se escapa nadie, ni siquiera la hormiga. Ustedes saben que vivimos en el mundo mortal, porque es un mundo que cayó de la vida a la muerte. Por lo tanto, nosotros como cristianos se nos ha dado una gracia que es el bautismo, y por medio de él Dios ha permitido que nosotros nos convirtamos en seres sobrenaturales. Ya no somos la criatura racional, meramente racional, carnal, sino que somos seres sobrenaturales por la gracia del Espíritu Santo que hay en nosotros. Por lo tanto, tenemos la capacidad, dependiendo de nuestra relación con Dios, dependiendo de hasta dónde nos atrevemos a crecer espiritualmente para adentrarnos en el misterio de Dios, de superar la muerte. Y esto es muy grande, son palabras mayores, porque seguramente a algunos de ustedes les ha tocado presenciar la partida de un ser querido y saben que no es fácil testificar sobre la transición de esta vida a la otra y observar un cadáver de alguien que conocimos, que convivimos con esa persona, que
estaba animada hace poco y ya ese cuerpo inanimado, ese cuerpo muerto, está ahí hablándonos de una realidad que nosotros conocemos por revelación, pero no conocemos por conciencia viva, que quiere decir nosotros no hemos trascendido como esa persona que antes estaba ahí en ese cuerpo y que se fue. Y tenemos la sensación de que está por ahí, porque la fe nos da esa capacidad de apreciar lo que continúa después de la muerte. Entonces, el primer enfrentamiento nuestro con la realidad cristiana es la muerte. El cristiano que no tiene crecimiento espiritual está preso en su muerte, en su mortalidad. Y vive el miedo de su mortalidad permanentemente. Y de acuerdo a su mortalidad actúa. La primer señal de una mortalidad no superada por el espíritu es el afán, un afán. Se está acabando el tiempo. Ustedes saben, una persona que no tiene en su corazón concebida la trascendencia de esta vida, la eternidad. Se le está acabando la vida, le tiene miedo a la vejez, le aterran los años, le aterra la muerte, le aterra el final de las cosas, tiene miedo que se le mueran los seres queridos, tiene miedo de muchas cosas y muchas veces ni se habla de eso y a veces ni siquiera lo discutimos con nosotros mismos, pero llevamos esa procesión por dentro, esa mortalidad sin solucionar. Y eso crea situaciones muy graves. Hay personas que llegan a tener enfermedades mentales por la presión que llevan de su sentencia a muerte. Entran en depresiones, en desconsuelos, en angustias, en presentimientos malos, en toda clase de situaciones que disminuyen al ser humano como persona. Y le quitan la paz, la gracia, la esperanza. Y esto es precisamente lo opuesto al cristiano, porque nosotros somos llamados a la esperanza. Cuando ustedes leen con cuidado el Evangelio o los Evangelios, cuando leen las epístolas de los apóstoles con mucho cuidado, se dan cuenta que todo lo que están enseñando es la esperanza, la esperanza. Y la esperanza es precisamente la fuerza que nos lleva a asumir la muerte y superarla. Es verdad que nosotros vivimos los eventos naturales, vivimos la tristeza, vivimos la alegría, vivimos la sed, el hambre, el cansancio y también la vitalidad, vivimos la prosperidad y la pobreza, la enfermedad y la salud. Todo eso lo vivimos porque es natural, es nuestra humanidad. Y también vamos a vivir el dolor de la muerte, cualquiera que sea, en la forma que nos llegue. Hay personas que ni se dan cuenta que se murieron, otras que viven una agonía larga y dolorosa, otras que muriendo sorpresivamente se toman un momento para desprenderse. Y así, misteriosamente, cada uno tiene una transición diferente de esta vida a la otra. Ahora, después de nosotros tener una contemplación profunda de este misterio de nuestra sentencia a muerte, podemos encontrar una paz en el Señor si verdaderamente le damos la oportunidad a nuestra alma para elevarse más hacia el Espíritu, que es el amor de Dios. Si logramos eso, encontraremos una paz que no hemos tenido. La persona que no tiene superada su mortalidad es una persona intolerante, no es compasiva, no es paciente, no tiene caridad, porque tiene rabia, porque está atormentada por su sentencia y no le perdona a Dios, ni a la vida, ni a la humanidad, ni se perdona a sí mismo. Ustedes verán personas que están ofendidas con Dios porque se les murió la madre, porque se les murió el padre, porque se les murió un hijo o su mejor amigo y pierden la fe.
se alejan de Dios y hablan así. Y lo que sucede es que la muerte es una amenaza, la muerte es como un monstruo en sus vidas. Cuando la muerte es nuestro más grande regalo para el cristiano, la muerte debe ser el encuentro con la vida, porque la muerte es, como le decía Jesús a Nicodemos, tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. Y Nicodemo, siendo un magistrado de esa corte superior del Sanedrín, decía, ¿cómo puede un hombre viejo entrar de nuevo al vientre de su madre para nacer de nuevo? Y el Señor le decía, tú, un doctor de la ley, no sabes estas cosas. Claro, Nicodemo, siendo un hombre bueno, no era espiritual y no entendía el lenguaje espiritual del Señor. Y por eso estoy hablando de la muerte como una oportunidad para nosotros elevarnos por encima de ella y entender que la muerte es un nacimiento. No hemos nacido todavía. Por eso Jesús le explicaba a él, hay que nacer de nuevo del Espíritu. Eso quiere decir que aún no hemos nacido, porque el nacimiento viene y viene después de la muerte. Esto es una contradicción a nuestra razón. Nuestra razón está viendo un cuerpo que cada vez se envejece más y nosotros miramos en el espejo ese cuerpo que se va descomponiendo, que se va demoliendo, que se va derrumbando. Eso es lo que ve nuestra mente, pero nuestro corazón, cuando está en Dios y se eleva al Espíritu, no está viendo solamente eso, está viendo también la esperanza. Está esperando el abrazo con el Señor y esa muerte se convierte en una bendición, en una gracia. Hay personas que envejecen con gracia y otras que se corrompen con la vida y envejecen con rabia, envejecen con miedo, envejecen con venganza contra la edad, contra la vida. Pero no hay cosa más hermosa que una persona que envejece con gracia y que envejece con tanta gracia que parece siempre joven, a pesar de que su cuerpo ha envejecido, pero su alma permanece lozana, alegre, con paz, con esperanza, porque tiene a Dios, porque el alma se ha elevado hacia el Señor y el amor de Dios la sana, la llena de vida. Y entonces, si encontramos, por gracia de Dios, esa realidad de la muerte asumida como una oportunidad para nacer a la vida eterna, nuestro corazón se transforma. ¿Y qué viene entonces? Después de la muerte, que pudiéramos hablar mucho de esto, pero en estos espacios cortos, pues tenemos que continuar con lo siguiente, que es el juicio. Después de la muerte viene nuestro juicio personal, que es parte de esto que la Iglesia nos enseña como los novísimos, el juicio después de la muerte. Tenemos el juicio personal con el Señor, inmediatamente morimos. El alma, cuando está desprendiéndose del cuerpo, tiene lo que se conoce como una iluminación de su conciencia. Todo ser humano, sin importar si es bautizado o no, por la justicia de Dios. Usted ve una persona que muere de repente, un infarto, un accidente. Uno diría, se murió, pero el alma no sale a la misma velocidad que el cuerpo muere. El alma entra en un desprendimiento. Y en ese desprendimiento, antes de que el alma se desprenda de la carne, tiene una entrada a la plenitud de la sabiduría divina y tiene una iluminación de su conciencia y puede encontrar su salvación aún cuando ha vivido en tremenda oscuridad. Pero lo más increíble de difícil para entender es que muchas almas rechazan el amor de Dios a pesar de la iluminación de su conciencia. No aceptan a Dios y se condenan, se van hacia las tinieblas. Esto es inconcebible para nosotros, pero sucede. Entonces, cuando nosotros hemos sido escogidos por Dios
por medio del bautismo y se nos ha dado su Espíritu y somos fieles a Dios en medio de nuestras imperfecciones, en medio de esta naturaleza pecadora, en medio de toda esta vulnerabilidad humana en la que vivimos dentro de esta tienda como la llama San Pedro o esta vasija de barro como la llama San Pablo, sin embargo, caminando con Dios en una vida sacramental y de oración, en el momento de la muerte, entramos a la presencia del Señor. Instantáneamente el Espíritu nos muestra nuestra vida y la conocemos en plenitud, y el alma sabe dónde quedó, a dónde alcanzó a llegar. Ustedes saben que hay dos caminos, así se nos ha enseñado. Estamos descendiendo si vivimos en pecado, o estamos ascendiendo si vivimos en gracia. No hay nada que no esté en movimiento. El alma o asciende o desciende, no está detenida nunca. Por eso el descenso del alma es obviamente la entrada por la vida pecaminosa al abismo. Cuando el alma se desprende del cuerpo, queda exactamente a donde había alcanzado a llegar por medio de la vida que vivió. Si vivió con Dios y en gracia del Señor, ha avanzado. Ustedes saben que se nos enseña sobre la montaña de Sión, allá donde suben las tribus del Señor. ¿Y qué hay encima de la montaña? Está la Santa Jerusalén del cielo, la ciudad de luz, nuestro destino. San Pablo nos enseña que somos ciudadanos de la ciudad de luz, que ya se nos ha sido dado el pasaporte, que es la sangre del Señor que pagó nuestra libertad para salir de este destierro. Pero cada uno tiene que escalar la montaña, y esa montaña se escala con el amor, esa montaña se escala con el sacrificio, esa montaña se escala con la muerte a sí mismo, con el encuentro de la apertura del corazón hacia el amor al prójimo, el amor a Dios, el perdón, la reconciliación con la muerte, la reconciliación con nuestras carencias, con todas nuestras limitaciones. Todo eso hay que reconciliarlo, todo eso hay que llevarlo a la paz de Dios, para que nosotros podamos cada vez elevarnos más hacia el Señor por medio de su amor, llenarnos de Él, llegar a decir como San Pablo, que no fue al principio de su vida, sino al final de su vida, que escribe a una de sus iglesias y dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y esto es lo que todos nosotros debemos llegar a alcanzar antes de partir, porque eso quiere decir que se está lleno de Dios, y en el momento de la transición de esta vida a la otra, para el encuentro con el Señor, nos elevaremos quizás hasta la ciudad de luz, y podemos encontrar al Señor en la ciudad de luz. Hay personas que no alcanzan, que alcanzan un poco, suben un poco por la montaña, y el resto lo tienen que subir purgándolo, ¿sí?, en un purgatorio. Sabemos que el Señor nos enseña sobre estos novísimos por medio del Evangelio. El Evangelio es muy claro en la forma en que Jesús nos enseñó sobre lo que continúa después de esta vida. Nos dio una pedagogía perfecta. Entonces, en ese encuentro con Jesús hay muchas estaciones espirituales de ese encuentro, como por ejemplo, la primera es la realidad espiritual del mundo caído. El alma sale del cuerpo y lo primero que encuentra es las tinieblas, porque ahí vivimos. Este es el mundo de las tinieblas. Por gracia de Dios, no podemos ver las tinieblas en que vivimos. Si las viéramos, aunque fuera por un instante, moriríamos del susto, porque no lo resistiríamos. Ahora tenemos lo que parece ser luz de los astros, la luz de la ciencia, que es la luz eléctrica, las velas, todo esto son cosas materiales, una luz
que no es la luz de Dios, sino la luz del hombre, es material. Claro, Dios nos ha inspirado para tener este tipo de luz y nos ha dado los astros para que también produzcan esa luz. Pero cuando el alma sale del cuerpo, esa luz ya no alumbra. Ya no alumbran las estrellas, ni el sol, ni la luna, ningún planeta, no alumbra una vela, no alumbra un bombillo, nada alumbra. Lo único que alumbra es la luz que llevamos del amor de Dios en nuestro corazón. Y por eso, cuando un alma sale del cuerpo y está en las tinieblas de este mundo, si no tiene luz, no puede avanzar, no puede salir de acá. Lo que Satanás quiere es robarnos la luz para que continuemos en las tinieblas. Porque él sabe que nosotros somos ciegos al mundo espiritual. Y saben que no sabemos que si no crecemos en el amor de Dios, no tendremos luz en el momento de la muerte y en el momento del encuentro con el Señor. Hay muchas almas que se encuentran con Jesús en su juicio personal en las puras tinieblas. Y este es un encuentro muy terrible. Yo me encontré con el Señor en ese estado. Mi experiencia mística precisamente es un desprendimiento de este mundo, un encuentro con el Señor en las tinieblas totales, porque llevaba 33 años en pecado mortal y estaba en las tinieblas. En este momento están entrando millones de almas a la oscuridad. Millones. Sería difícil creer que eso es posible, pero tengan la seguridad que aquí en este momento estamos nosotros reflexionando sobre algo que ya hay mucha gente viviéndolo mientras hablamos esto. Lo están viviendo, están entrando a las tinieblas y muchos no saben qué hacer y ya no pueden regresar y nadie los ve y nadie los oye. Y ellos pueden ver a toda su familia, a la gente, nadie los ve. Es un momento espantoso. Por eso es importantísimo tener claro que cada uno de nosotros se debe concientizar sobre estas estaciones del alma, sobre estos novísimos. Saber que la muerte hay que superarla y hay que abrazarla como esperanza, la muerte, no como una maldición, ni como el fin de nada, sino como el principio, como un nacimiento. Es como decir, la madre que está embarazada tiene esa esperanza de darle a luz a ese hijo que lleva en el vientre y darle vida, una vida con salud, una vida con alegría, una vida llena. Y esto es lo mismo que debemos sentir con nuestra alma, que es como el bebé nuestro, como si estuviésemos embarazados de un alma que está en gestación en nuestro corazón. Y debemos preocuparnos por alimentar bien esa alma para que nazca con salud. Porque si el alma no nace con salud y nace atrofiada o desnutrida, sería un momento terrible para nuestra realidad espiritual. Entonces, el encuentro con el Señor en el juicio personal, hay unas dimensiones preciosas como estas sobre la misericordia de Dios. Si usted es un cristiano que tiene conciencia de lo tanto que tenemos que vigilarnos a nosotros mismos para no caer en pecados que dañen nuestra salvación, que atenten contra el amor al prójimo, que ofendan a Dios, y estamos constantemente haciendo eso, y estamos avergonzados y atormentados y angustiados por los pecados perseverantes, esos pecados que tenemos, que constantemente estamos confesando, esos defectos y malas inclinaciones que cada uno de nosotros tenemos. Si nosotros por medio de la oración, de los sacramentos y de la conciencia en Dios, renunciamos a esos pecados, los detestamos,
los despreciamos y renunciamos a ellos a pesar de no poderlos superar. Si morimos así, el Señor, en su infinita misericordia, como sabe que todo lo que queríamos hacer era superar esos pecados, en el momento de la muerte no nos completa lo que nos faltaba para superarlos. Por eso muchos cristianos se preguntan, ¿quién puede entrar al cielo? Si nosotros somos unas criaturas pecadoras, todas iremos al purgatorio, a pesar de ser fieles. Pero no es verdad. Podemos ir al cielo. Pero miren, en el encuentro con el Señor, que es este juicio personal después de la muerte, hay una realidad que es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer hoy antes de que nos toque preguntárnoslo en presencia del Señor. Es mejor preguntárnoslo hoy, mientras vamos en camino, como dice el apóstol, mientras estamos en el día que se apellida de hoy, dice el apóstol. Tenemos tiempo. ¿Cuánto tenemos? No sabemos, y eso es lo más delicado. Tener conciencia de que no sabemos cuánto tiempo tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar preparados hoy, no mañana. Uno no puede decir, ahí voy. Yo a veces me encuentro personas que conozco en el camino de las misiones y me los encuentro, ¿y cómo van? Ahí voy, he cambiado un poco. Ahorita digo menos mentiras, robo menos, fornico menos, ahí voy. Ustedes se pueden imaginar lo trágico que es eso. Y hay personas que viven así. Es como el que quiere o pretende dejar un vicio y entonces ya practica menos ese vicio, tiene un poquito menos de ese vicio. Eso es una mentira, porque como dice San Juan Bautista, el hacha está puesta en la raíz. Arrepiéntense porque viene el Señor. Y esto es lo que debemos tener claro. Ponerle el hacha a la raíz del pecado. No podemos entrar en procesos. Ustedes saben que este mundo hoy está hecho de procesos. ¿De qué está construida la psicología moderna? De terapias. Todo es un proceso. Todo es algo que debemos alcanzar gradualmente para poder superar los vicios, superar esto, y todo es un proceso. Ninguno de nosotros tuvo un proceso para tomar un vicio. Ninguno de nosotros tuvo un proceso para decir una mentira. Ninguno de nosotros tuvo un proceso para nada. Nosotros pecamos y pecamos voluntariamente cuando quisimos. De la única manera que podemos cambiar es poniéndole el hacha al vicio, al pecado, de raíz y cortándolo, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Y es importante tener eso claro. Por eso es que el cambio que necesitamos nosotros es radical y es hoy, no mañana. Y tengan la seguridad de eso. Yo me gasto mi vida viajando por el mundo entre la iglesia, diciéndole a la gente, despierten. Esta vida es muy corta y ya viene el Señor. Ya nos encontraremos con Él. Nuestro juicio personal está a la vuelta de la esquina. Cuando usted menos piensa, ahí está al frente de Él. Y es mejor que usted se prepare. Ustedes se dan cuenta la sorpresa que es para uno cuando alguien le avisa que se murió alguien que uno conoce, ¿no? Que era una persona que la vio ayer, que la vio por la mañana, que estaba con usted, se murió. Y viene, hay una sorpresa, como eso. Pero imagínese la sorpresa del que murió. Ese sí que está sorprendido, si no está preparado. Y por eso, que nuestra muerte no sea una sorpresa, que sea una transición en paz hacia Dios. Y para eso hay que estar preparados ahora. Ahora mismo, ese es como el grito que yo doy. Lo que yo más quiero decir es, tenemos que estar listos hoy. Y por eso hay que prepararnos bien. ¿Cómo se prepara uno?
cada uno de nosotros sabemos cómo nos preparamos. Tenemos esa sabiduría. Cuando usted pregunta, ¿y cómo se prepara uno? Eso es una excusa, eso no es verdad. Usted sabe cómo se prepara. ¿Cómo se prepara uno? Cambiando el corazón. Cada uno de nosotros sabemos qué vicios tenemos, qué malas conductas. Eso es lo que hay que hacer, cambiar eso. Dejar de envidiar, dejar el resentimiento y la venganza, acabar con las heridas. Ustedes saben que la humanidad vive herida porque me rompieron el corazón, porque me despreciaron, porque me traicionaron, porque me ignoraron, porque la vida no me da oportunidades, porque todo me sale mal y yo cargo heridas, porque cuando niño me abusaron, cuando niño, y tantas cosas que son reales, son verdad, esas cosas no suceden, pero no podemos anidar en nuestras heridas. No podemos anidar en nuestros eventos. La vida se vive y hay que continuar caminando con lo que se vive. ¿Sí? Habrán dificultades, habrán penas, habrá sufrimiento, habrá toda clase de cosas difíciles para vivir. Pero no podemos atraparnos en ninguna. Tenemos que caminar hacia adelante, así sea, perdiendo las mismas piernas con que caminamos. No importa, hay que seguirnos entonces arrastrándonos. Pero no se puede detener uno porque está atormentado con sus heridas. El hombre de Dios tiene que caminar con esperanza y fortaleza, sin dejarse tumbar por nada, por nada. Tiene que seguir. ¿Por qué? Porque esto se va a acabar. Si es que el daño fuera eterno, si es que la herida fuera eterna, no. Como dice Santa Teresa de Ávila, que es uno de sus grandes santos de esta patria querida española, dice, nada te turbe, nada te espante. Si ustedes se acuerdan de todo ese poema tan hermoso, ¿no? Y ahí está el llamado a lo que es ser de Dios. No dejar que nada nos detenga la marcha de la esperanza. Nada. No podemos darle poder a ninguna criatura humana para que nos quite la paz, la esperanza y para que nos robe el amor. A nadie, sin importar lo que nos hagan a nosotros. ¿Por qué dice Jesús perdonar a vuestros enemigos? Porque si no perdonas al enemigo, entonces te daña el corazón. El rencor, la falta de perdón, el que pierde es el que no perdona. Ese es el que pierde. No a quien le tienes odio, no a quien te ofendió, ese no pierde nada. El que pierde es el que no perdona. Por eso dice, perdonad a vuestros enemigos, amar a vuestros enemigos. Porque eso es el triunfo del amor de Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por eso tenemos que elevarnos. Y en esa forma encontramos al Señor en nuestro juicio personal con paz. Criaturas imperfectas, con tanto defecto, y sin embargo el Señor así nos completará, si morimos trabajando. Por eso el Evangelio dice que el Señor nos encuentre con el delantal puesto y trabajando. Y si Él nos encuentra así, Él mismo se pondrá el delantal y nos servirá a nosotros. Y esto es muy hermosa imagen, porque eso es lo que hará el Señor con nosotros si caminamos trabajando para la gloria de Dios. Ahora, entramos ahora en lo que se llama el infierno. Empezamos por abajo, el infierno. Después del encuentro con el Señor, el alma se queda localizada exactamente a donde pertenece. Lo que yo les decía, tanto como haya descendido, tanto como haya ascendido. Hay personas que se van al infierno. Yo tuve una experiencia en un lago, con el agua hasta la cintura, cuando el Señor se me apareció a mí. En ese lago había una roca muy grande al frente, y encima de la roca había un hombre, la cabeza de un hombre que miraba de lado, no me miraba a mí. Al principio yo no sabía quién era, y sobre el agua del lago flotaba como una niebla, como una
como una, sí, como una niebla, parecía ser. Cuando la miré con cuidado, me di cuenta que no era una niebla, sino cientos de espíritus del mal, que eran los espíritus de mis pecados de 33 años que había vivido en pecado mortal. Y eran como racimos, porque era un estado etéreo, no era físico. Y por lo tanto, esa nube era hecha como por racimos de personas espirituales que eran demonios. Y yo las conocía, que era lo más grave de la experiencia, es que yo conocía esos demonios, porque eran mis pecados. El pecado es una persona. Cuando usted comete un pecado mortal, está en sociedad con un demonio. Es una persona, una persona. Y si usted se queda en ese pecado mucho tiempo, cada día hay más espíritus apoyando y fortaleciendo ese pecado. Por eso se dice que hay personas que tienen legiones de espíritus del mal. Seguramente todos ustedes han leído el pasaje de los gerasenos, cuando Jesús cruza el lago al otro lado y se va a un territorio que es de gente pagana y va caminando con sus apóstoles y discípulos por un cementerio y hay un hombre endemoniado, desnudo, corriendo por entre las tumbas y él se viene corriendo hacia el Señor y protesta, decía, ¿por qué tienes que venir? ¿Qué te hemos hecho? Y él le pregunta el nombre y dice, legión, porque somos muchos en un hombre, en un solo hombre. Dice la palabra que eran miles, hasta el punto que pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos. Y eran miles de cerdos, los espíritus se lanzaron a los cerdos por desesperación, porque no querían caer al abismo a donde ellos pertenecen. Y resulta que ellos son cuerpos intelectuales y tan solo pueden poseer otro cuerpo intelectual que sería un ser humano. Y así lo pueden controlar por la mente. Pero los cerdos no tienen mente. Y por lo tanto los cerdos sintieron que algo subió en ellos y se fueron corriendo desesperados buscando cómo quitarse en eso que se les subió y se tiraron al lago y se ahogaron. Y los espíritus cayeron al abismo, pero eran miles en un endemoniado, uno solo. Eso lo testifico yo como cierto, porque algunos teólogos modernos dicen que eso es simbólico, que eso no es que hayan miles, pero precisamente es una teología del diablo, porque la realidad es que eso es verdad. Miles. ¿Por qué razón? Porque los espíritus no viven en el tiempo ni en el espacio. Ellos no necesitan ocupar un espacio. Ellos viven en el infinito. Por lo tanto, cuando viene una persona en pecado mortal, se van acumulando más y más y más espíritus. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando hay suciedad en algún lugar y empiezan a salir gérmenes, empiezan a salir insectos y todo? Por miles, si usted limpia, empiezan a salir cientos de ellos. Y no hay nada diferente a lo que es el demonio y sus espíritus. Cuando uno ensucia su vida, su corazón, se llena de gérmenes, miles de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo esa experiencia de estar en ese lago con todos los espíritus y miro para el lado izquierdo del lago. Y veo que toda esa nube de espíritus continúa hacia un abismo. Y cuando miro hacia el abismo, veo hasta dónde había caído yo por mi vida de pecado mortal. Si yo hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado. Yo sabía hasta dónde había caído y vi muchísimos niveles de condenación. El infierno está hecho de cientos y cientos de niveles. Y les voy a dar un ejemplo de algo que nos enseñó Jesús sobre esto. Tanto en el infierno
como en el purgatorio, como en el cielo, hay niveles. Jesús habló de San Juan Bautista y dijo: Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá. Pero el más pequeño de los cielos es más grande que él. Y esta es una enseñanza muy importante. ¿Qué quiere decir con eso? Hay niveles. ¿Sí? Hay niveles de crecimiento espiritual. Hay niveles. Se dice por muchas revelaciones de místicos de la iglesia que San Francisco de Asís aparece siempre con querubines, ¿no? Y con serafines, perdón. Y por eso lo llaman un padre seráfico. Esto quiere decir que San Francisco entró a unos coros celestiales altísimos. Y así es como la vida nuestra, dependiendo del amor que podemos traer a nuestro corazón de Dios, así es el nivel que alcanzamos de altura en Dios. Dios es infinito y todos los espíritus de Dios navegan eternamente buscando lo más de Él, constantemente buscando más de Él. Por eso se llama un éxtasis, se llama la gloria de Dios. La gloria de Dios es un éxtasis permanente. Los espíritus navegan dentro de Dios, hacia Dios, buscando más de Dios eternamente. Y por eso un matrimonio, cuando el esposo y la esposa sinceramente se aman, siempre están navegando dentro de un amor que no termina. Y tienen sed de más amor de ellos, entre ellos, porque está viviendo la gracia en ellos. Y esto es una muestra pobre, elemental, de lo que es el amor de Dios. Y así es como entendemos que el infierno es exactamente lo contrario al amor. El infierno es la ausencia del amor. Porque ¿qué es el mal? El mal es la total ausencia del bien. Eso es lo que es el mal. Por eso es imposible para nosotros durante esta vida temporal concebir la existencia del mal. No podemos concebirlo por medio de nuestra mente. No hay forma. Eso lo entenderemos en el momento que salgamos de la limitación de esta vida temporal y entremos a la plenitud de la sabiduría de Dios. Entonces entenderemos la existencia del mal. Pero en principio el mal es la ausencia del bien. El mal es la ausencia total de Dios. Eso es lo que es el mal. Y entonces el infierno es para nosotros el abismo. Ustedes saben que por revelación conocemos sobre la caída de los ángeles. San Juan nos trae todas estas imágenes del Apocalipsis y entre ellas está la batalla de los ángeles en el cielo, la que tiene la victoria el arcángel San Miguel contra los rebeldes, los ángeles rebeldes. Y una tercera parte de los ángeles cayeron, fueron arrojados de la gracia y esparcidos por el universo. Ustedes saben que hay gente que habla de los extraterrestres, ¿no? Y tienen hasta tratados de ufología que llaman. Resulta que esos extraterrestres son parte de los demonios que fueron esparcidos por el universo. Y ellos, aquellos que les hacen culto y que entran en esos tratados esotéricos, ocultistas o ufólogos, como los llamen, terminan apareciéndoseles. Ustedes, si han visto dibujos de extraterrestres, no tendrán ninguna duda que no tienen cara de ángeles del cielo, ¿no? Tienen unas caras espantosas y que se les aparecen, porque el que le hace culto a las tinieblas se le aparecen, eso con seguridad, pero son demonios. Entonces, una tercera parte de los ángeles cayeron. Tenemos que tener en cuenta esto, son incontables, miríadas de ángeles caídos, miríadas, y a eso súmele las almas demonizadas,
los seres humanos condenados, que son los esclavos de los ángeles caídos. Forman un ejército increíblemente numeroso. Ustedes saben que en este momento somos como 8 mil millones de seres humanos vivos en la Tierra. Esa es más o menos la población de este momento. Cada persona tiene un ángel guardián, cada uno. Y también todos nosotros tenemos enemigos del alma, que es de lo que vamos a hablar mañana. Y se pueden imaginar los millones de espíritus que hay, tanto del bien como del mal. Por eso, cuando hablamos del infierno, estamos hablando de una batalla espiritual que se perdió. Eso es lo que es el infierno. El infierno es el fracaso del amor. Ahí terminó el amor, ahí fracasó el amor, ahí naufragó la vida, ahí se superó el pecado, la muerte superó la vida. Y hay personas que pierden la vida eternamente. Es algo que yo vi con mis propios ojos. El infierno tiene muchos habitantes. Hay mucha gente que cree y se hace la idea de que en el infierno, si acaso, habrán por ahí algunas personas. Eso es mentiras. El infierno está lleno de almas que se han condenado. Miles. Porque llevamos también muchísimos años de existencia en la tierra. Y después del destierro, son muchos los seres humanos que se han condenado. También sería incontable lo que hay en la luz de lo que vamos a hablar al final. Pero lo que sucede es que el infierno es una realidad. El infierno existe. Yo lo puedo testificar con mi vida. Yo sé que existe porque yo he visto ese abismo. Yo sé que está ahí. Mi más grande preocupación era no morir sin confesarme durante el secuestro que yo viví en Colombia, cuando tuve la experiencia mística con Dios y el Señor se me apareció y mi vida se transformó. Y ya yo no tenía miedo de ser asesinado por la guerrilla, pero sí tenía miedo de condenarme. Y todos los días le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. Y precisamente ese encuentro con esa realidad fue por haber visto el abismo, por haber visto los demonios, por haber visto la fuerza del espíritu del mal contra nosotros. Por eso yo les digo algo de todo corazón y con mucho cariño: cuídense del pecado. Tengan en cuenta esto: el pecado mortal es un demonio, una persona del infierno. Eso es el pecado mortal. Si usted está en pecado mortal, usted está plagado de demonios, plagado. Si se muere así, se puede condenar, se puede condenar. Hay personas que por la misericordia misteriosa de Dios se salvan en el momento de la muerte porque se arrepienten en el último instante, pero pasarán algo muy difícil de lo que hablo enseguida. Pero el infierno es precisamente un fracaso, es el fracaso del amor, es la muerte, es la ausencia total de Dios, es el odio. Ustedes no se pueden imaginar lo que es el infierno. Por eso la palabra infierno describe un mar de fuego en el odio. Eso es lo que es, en el odio. Sería imposible llegar a describir un estado tan espantoso como ese. Porque no se trata de sembrar miedo cuando se habla del infierno. No se trata de atormentar la gente con esa imagen, porque eso no da ningún resultado. Lo que se trata es de concientizarnos de que existe el infierno, de verdad existe. Y es muy importante que lo tengamos presente. ¿Saben por qué? Porque si uno realmente se concientiza la existencia del infierno,
inmediatamente está concientizado de la existencia del pecado. Inmediatamente está concientizado de la existencia de la luz. Y también el alma interiormente comienza a despertar una necesidad para buscar la luz y dejar la oscuridad, porque está rechazando el infierno, porque está consciente de él y consciente que el pecado lo lleva al infierno. Pero hay gente que se acomoda con el pecado. Usted muy comúnmente hoy encuentra gente en la iglesia que vive en pecado mortal y son de la iglesia, vienen a misa, algunos hasta trabajan en las pastorales, porque hay sacerdotes que también andan muy mal y no tienen ninguna disciplina y admiten personas así hasta el trabajo en el altar y en las pastorales de la diócesis. Pero la realidad es esta: por la experiencia que yo he tenido con Dios, cuando yo encuentro una pareja viviendo en unión libre, por cualquiera que sea la razón, y me preguntan a mí, yo les digo, miren, les voy a decir algo que les va a doler mucho, y seguramente quién sabe cuántas personas que andan más mal que ustedes les han dicho que no hay problema porque Dios nos ama. Pero yo les puedo decir esto: si nosotros vivimos sin la amistad de Dios porque decidimos darle más importancia a una criatura humana que a Dios, estamos en problemas graves. Yo no le recomiendo a nadie adorar una criatura humana por encima de Dios. ¿Qué es vivir en unión libre? Es preferir una criatura humana a Dios. Es tan sencillo como eso, porque eso quiere decir vivir en pecado mortal. Eso es lo que significa. Y no podemos cambiarle el título a eso, no podemos cambiar esa realidad. El que vive en unión libre vive en pecado mortal. ¿Qué tal que se muera hoy viviendo en unión libre? ¿Qué explicación le da el Señor? No, es que no me podía separar, es que nos amamos, es que el hijo, es que aquello. Siempre hay una razón, pero ante Dios esa razón no existe. La razón es: me cambiaste por una criatura humana. Nosotros no podemos adorar criaturas. El día que usted adore criaturas, usted es un idólatra. Y eso se convierte en una abominación. Y muchas personas me tildan a mí de fanático, de fundamentalista. Pero les cuento una cosa: si alguien puede probar de que yo estoy hablando algo que no está escrito en el Evangelio y que no es la ley de Dios, pues que me lo pruebe, porque yo les puedo probar de que lo que estoy diciendo es verdad. El pecado mortal es el pecado mortal, y el que vive en pecado está contra Dios, no es amigo de Dios. Es así de sencillo. Hay gente que vive del robo y entonces lo justifica porque con eso alimenta a su familia. Y no tiene ninguna otra oportunidad, porque todos roban, porque todos son corruptos, porque en esta ciudad si no robamos no sobrevivimos, y es que el gobierno es corrupto, y si yo no entro en esos negocios entonces no tengo trabajo. Y siempre hay una razón para ser ladrón. Y también la mujer adúltera, el fornicador, el mentiroso, el tramposo, siempre hay una justificación para el pecado. La realidad, desde lo que yo conozco, es: no hay ninguna razón en el mundo para pecar. Si le toca dormir bajo un puente, si le toca aguantar hambre, si le toca hacer lo que tenga que hacer, lo debe hacer antes que pecar y no justificarlo nunca. Es lo que yo les puedo decir, porque cómo me gustaría venir a hablarles acá del Evangelio de la misericordia, que Dios nos quiere así como somos, aleluya. Ustedes saben que es el Evangelio más popular hoy. Las sectas cristianas llenan estadios con ese Evangelio. Los curas que están por ahí en pecados gravísimos llenan las parroquias con ese Evangelio, porque están diciéndole a la gente: no se preocupen, el Señor nos ama así, Él nos conoce. Mire cómo salvó a Dimas en la cruz, ese ladrón, él lo salvó a última hora, así va a ser con todos nosotros, ustedes no se preocupen.
Este es el Evangelio de la misericordia. Todo mundo grita aleluya. No es verdad. Es verdad que el Señor salvó a Dimas, es verdad que Dios es misericordioso, pero si nosotros no nos convertimos, si no cambiamos nuestro corazón, si no aceptamos que la amistad con Dios es obedecer sus mandamientos y seguir el ejemplo del Evangelio, estamos perdidos y tenemos peligro de caer en el abismo. Así de sencillo. Ay de mí si no hablo como estoy hablando, porque lo que yo estoy diciendo es porque yo lo he visto con mis propios ojos. Ojo con el infierno. El infierno existe. Satanás existe. Y quiere devorarnos. Por eso San Pedro dice, el demonio es como un león que ruge buscando cómo devorarnos. Eso no es ningún invento. San Juan dice, el mundo entero está en manos del diablo. Jesús nos dice, el príncipe de este mundo se llama Satanás. ¿Más claro no puede estar? Es claro, es muy claro. Ahora, el purgatorio. Ustedes saben que dentro de nuestra Iglesia Católica hay tradiciones muy importantes, como es la devoción a las almas del purgatorio, que es una comunión entre los santos para interceder por las almas que están en el purgatorio. Yo tuve una experiencia una vez, ya cuando había seguido el llamado del Señor para esta misión, iba conduciendo en un coche en Bogotá, saliendo de la ciudad para un retiro, y de pronto vi una mujer al lado izquierdo de la avenida por donde yo iba, ya en las salidas de la ciudad. Vi una mujer que quería como cruzar una avenida llena de carros. Yo dije, pues esta señora está como loca, ¿no? Y se vino, se atravesó y pasó por el lado mío así, rapidísimo. Yo estaba seguro que la había atropellado, mínimo, y miro por el retrovisor y la vi flotando en el aire, así. Y me di cuenta que era un alma. Y entonces me miró, yo la miré por el espejo y seguí y empecé a orar por ella. Bueno, pasaron varios días antes de que yo regresara. Cuando regresé, ya pasé por el lado de donde ella estaba cuando cruzó la calle. Y había un cementerio de evangélicos. Eso es lo que había ahí. Y ella era una mujer evangélica que estaba en el purgatorio. Y en esa, cuando pasé por ahí otra vez, tuve una experiencia clara con esa alma que me hablaba de que habían cientos de almas en el purgatorio de esos evangélicos. Nadie oraba por ellos, nadie. Desde ahí comencé yo a pedirle a la gente que orara por los protestantes, por la gente de las sectas que murieron conociendo a Cristo, pero sin conocer todos estos misterios de los novísimos, especialmente como el purgatorio. Y esa es la primera experiencia que tengo yo como misionero con un alma del purgatorio. Después tuve muchas más, pero en este corto tiempo puedo darles ese ejemplo de lo que es la realidad de que cuando morimos en un estado muy imperfecto en nuestra amistad con Dios, por la misericordia de Dios, porque el purgatorio es absoluta misericordia. Por la misericordia de Dios entramos en ese estado de purgación. Ustedes saben que las escrituras en diferentes partes nos hablan del purgatorio, como San Pablo habla de que nuestra vida será probada ante el Señor dependiendo de con qué materiales construimos la obra de nuestra vida, y narra diferentes materiales, el oro, la plata, no sé cuántas, y materiales muy, muy frágiles, y dice, si estos materiales al encuentro con Dios no resisten el fuego de su amor, quedarán en cenizas, no como quien se condena, sino como quien pasa por el fuego. Y ahí podemos ver con claridad el purgatorio. También hay otro pasaje que dice, asegúrate de arreglar
todo lo que tengas pendiente con tu hermano mientras vas de camino, porque si no lo haces, el juez te sentenciará a la cárcel y el carcelero no te dejará salir hasta que no pagues el último centavo. Esa es otra presentación clara del purgatorio. ¿Quién es el carcelero? El demonio. El demonio es el príncipe de este mundo y él tiene apuntado todo lo que debemos, todo. Y no podemos salir de acá hasta que no le paguemos todo. Por eso, él es el gran acusador. Él nos acusa. El momento de la muerte es crítico. La iglesia tiene tradiciones de oraciones para una buena muerte. Ustedes saben que nos habla de patrones de la muerte como San José, como San Miguel Arcángel. Y es muy lindo abrazar esas tradiciones porque eso no es ningún accidente ni es ninguna religiosidad. Eso es una batalla espiritual importante, saber lo importante que es prepararnos para una buena muerte, porque las tentaciones más grandes de nuestra vida aparecen en la muerte, en el momento de la muerte. Porque el demonio va a aparecer como uno sale en las tinieblas. Ustedes han oído hablar de todos estos reportes que hay de gente que tuvo una experiencia como de muerte y volvió. Entonces hablan de un túnel oscuro y la luz al final. Resulta que ese túnel oscuro es este mundo, esta vida material. Y el alma siente que va por un túnel oscuro para salir. Resulta que esa oscuridad es la vida en que estamos. Y la luz es el mundo espiritual. Ahora, teniendo en cuenta esto, nos damos conciencia de que es importantísimo resolver nuestros asuntos en vida. Los más importantes para evitar el purgatorio es el cambio del corazón. Miren, hay muchas almas del purgatorio superando el desamor, superando la envidia, a pesar de que eran católicos de confesión, gente que luchó durante esta vida, pero no lo suficiente. Porque yo puedo confesarme todos los días de ser envidioso, todos los días. Yo puedo confesarme todos los días de ser rencoroso, vengativo, celoso, manipulador, mentiroso, lo que usted quiera. Pero si yo no renuncio a ese pecado con todas las fuerzas de mi alma, de mi mente, de mi corazón, con todo mi ser, eso se va a convertir en un purgatorio. Porque las confesiones nunca fueron sinceras. Yo recibo la absolución de la iglesia porque Dios es misericordioso. Y si yo acudo a ese sacramento, el Señor me lo concede. Pero entonces nuestra alma tiene que tener la enmienda. Nuestra alma tiene que entrar en la reparación. Nuestra alma tiene que entrar en esa unión con Dios sincera en la cual se busca ese amor perfecto entre el Creador y la criatura. Y esto tiene que ser sincero. Por eso el purgatorio está hecho de todos los asuntos que no se resolvieron en la vida terrenal, los asuntos que tienen que ver con el amor. Esto es importante. ¿De qué está hecho el purgatorio? De todos los actos de desamor. De eso es. Y las almas tienen que llenar cada uno de esos actos con el amor. Y eso duele mucho, porque precisamente cuando se habla de la iluminación de la conciencia, se está hablando de descubrir el desamor en nuestra vida y eso duele como no se pueden imaginar. Últimamente hay conversaciones en la iglesia sobre el aviso y sobre la iluminación de la conciencia. Y todo esto es cierto, solo que no sabemos en qué momento ocurrirán cosas así. Yo sé que todo agonizante vive una iluminación de conciencia y el purgatorio precisamente es la iluminación total de la conciencia. Entonces, cuando uno vive una experiencia de estas, yo la viví en un éxtasis. Si yo la hubiese vivido en forma natural, me hubiese muerto
con la primera experiencia, los primeros pecados, porque el dolor es por encima de lo que se puedan imaginar. Ahora, el tema del purgatorio también es muy largo y hay muchas etapas, muchos niveles, muchas razones por las cuales llegamos al purgatorio. Ahora, el cielo. Yo les conté que durante mi experiencia mística, yo aparezco en una montaña boca abajo contra la hierba, que se sentía ser una montaña muy alta, en un silencio que solo lo puedo llamar un silencio perfecto. Y miré hacia adelante y en la distancia veía otra montaña más alta. Y la montaña estaba cubierta de niebla y la niebla comenzó a desvanecerse poco a poco y apareció la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz, una ciudad de luz. Yo sabía en mi corazón que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Y eso me causó una gran preocupación. Y miré a ver cómo me podía trasladar allá. Pero me di cuenta que esas dos montañas no estaban conectadas. Y eso me creó más preocupación. Y en ese momento comienzo a escuchar esta voz que me habla, que venía de todas partes. Y a pesar de haber estado alejado de Dios por 33 años en pecado mortal, de haber adorado tanto Dios falso, en el momento que escuché esa voz, sabía que era la voz de Dios. Y a medida que me habló el Señor, entendía esa ciudad que estaba arriba. Y sabía que ese era mi destino. Esa era la ciudad de luz que está encima de esa montaña del Señor, que el Salmo dice, allá es donde suben las tribus del Señor. Y entendía perfectamente que ese era el paraíso. Esa es la ciudad de la que habla San Juan, que desciende como una novia engalanada cuando el Señor regresa. Y yo pude ver esto desde muy lejos. A pesar de la distancia tan enorme, yo podía entender perfectamente esa ciudad, pero nunca, por mucho que yo he hecho el esfuerzo, lo he podido colocar en palabras, porque no hay forma de explicar lo que yo vi, lo que yo entendí de eso. Pero solo les digo esto: si nosotros supiéramos lo que nos espera si somos fieles al Señor, pasaríamos el resto de nuestra vida de rodillas, porque este mundo ya no nos preocuparía, porque el sufrimiento y las pruebas de este mundo no nos preocuparían, los sufriríamos, los vivimos como son, pero los ofreceríamos al Señor con mucho cariño por lo que nos espera. Nos esperan cosas extraordinariamente preciosas si nos atrevemos a ser buenos. Ustedes saben que es muy fácil ser malo, es lo más fácil que hay. Es muy fácil pecar, es muy fácil hacer daño, es muy fácil odiar. Todo eso es fácil, pero no es fácil ser bueno. Para ser bueno hay que ser valiente. Hay que tener fortaleza, hay que tener amor, hay que tener esa relación con Dios en la cual tengo un temor de ofenderlo, ese temor de Dios por encima del respeto humano. Y es muy importante tener claro lo que es eso. Teniendo eso claro, estamos caminando hacia la casa, hacia la luz. Pero tenemos que estar seguros de entender que la salvación depende de nosotros. Jesús nos la dio, nos mostró el camino, nos prometió la vida, nos reveló la verdad, pero a nosotros nos toca recorrer el camino para llegar allá. Esa montaña tenemos que escalarla cada uno de nosotros para llegar allá. Y la escalamos renunciando al pecado, renunciando totalmente al pecado, abrazando el amor de Dios en todas las cosas de nuestra vida. Voy a terminar con una lectura y les leo la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, desde el versículo 6, dice: vivid pues
según Cristo Jesús el Señor, tal como le habéis recibido, arraigados y edificados en Él, apoyados en la fe, tal como se os enseñó, rebosando en agradecimiento. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes este momento de reflexión de estos misterios. Ustedes saben que son misterios insondables, además que nunca terminaríamos de reflexionar sobre ellos, porque son grandes, son ricos, son abundantes, hay mucho, mucho que decir, pero claro, somos criaturas que viven en el tiempo y en el espacio, y todo lo tenemos limitado, y se nos ha acabado el tiempo. Pues que Dios los bendiga a todos, que los haga muy santos, y que esa palabra santidad sea parte de su desayuno, de su comida, de su cena, de sus sueños, de su descanso, de su trabajo. Santidad, santidad, es lo único que nos entra al cielo. Amén.